Bueno, y en estos meses, para qué decirlo, ¿no? Lo saben ustedes perfectamente, asistimos a un corrimiento del eje de los discursos hacia la derecha. La aparición de posiciones ultras que despiertan niveles de simpatía difíciles de digerir y sobre todo difíciles de comprender, tuvo como uno de sus efectos principales ese corrimiento de todo el arco político hacia posiciones mucho más conservadoras, a la derecha y también, debemos decir, al fondo, hacia abajo, en el nivel del debate, en el nivel de debate de ideas, ¿no? Esta semana el gobierno quedó expuesto en sus debilidades, apurado, en principio por una Corte Suprema de Justicia que está en el máximo histórico de su desprestigio y por una oposición que no resiste archivo 2 años hacia atrás. Si los que finalmente logran condicionar a un gobierno elegido democráticamente tienen una trayectoria tan reprobable, ¿cuánto dice ese derrotero de las gestiones del frente? ¿Cuánto dice de nosotros como sociedad, de los límites de tolerancia, los abusos de poder? ¿Cuánto dice del momento que estamos atravesando? Abajo y a la derecha, al fondo y a la derecha. Después de la sesión en diputados, ¿será este gobierno el primero con un presupuesto rechazado desde el regreso de la democracia? El antecedente más inmediato, lo recordábamos hace un ratito con Luciano Di Napoli que estaba aquí, comparable fue el de 2010 con Cristina como presidenta, pero en aquel caso el presupuesto no había llegado a votación, ¿sí? En este caso fue discutido y rechazado. Y mirando los nombres de la nueva Cámara de Diputados, escuchando determinadas voces, no sé si tuvieron tiempo de seguir el debate, fragmentos, o verlos después, ¿no? Es muy fácil verlos hoy en día. La verdad que es imposible no preguntarse qué pasó en Argentina para que en 2 años la oposición que hizo el desastre que ya sabemos gobernando, hoy pueda golpearse el pecho copando el Congreso y planchando un presupuesto. Pero además cuestionando ajustes en jubilaciones, inflación, hablando de educación, hablando de pobreza, sin haber hecho jamás ninguna autocrítica. ¿Qué pasó que la tenemos de exponente a Vidal diciendo que la gobernabilidad se construye sin sometimiento y con diálogo? Justo Vidal lo dice. ¿Sabe de dónde viene Vidal? ¿Sabe cómo se aseguraba su jefe político, al menos en ese momento lo era, ¿no? Mauricio Macri, cuando era presidente, el voto de las provincias? Hola María Eugenia Vidal, te quiero contar que era a través de la extorsión justamente, ¿eh? Las ahorcaba financieramente las provincias. Las provincias amigas recibían fondos, tenían obras, tenían plata para obras, como tuvo la provincia de Buenos Aires, y el resto no. Estoy hablando desde una de las provincias más perjudicadas. Y el impacto de ese recorte en la llegada de fondos y en la planificación de obras fue terrible. Aparecieron los asentamientos, la gente que no tenía dónde vivir y cómo pagar el alquiler. Y cuando te metías a recorrer el asentamiento y preguntabas por qué habían llegado a esa circunstancia, te contaban que eran obreros de la construcción, que ya no podían pagar un alquiler porque no había ni obra pública ni obra privada, o que trabajaban en alguna fábrica de calzados que había cerrado porque abrieron las importaciones. Digo, ¿sabe cada uno quién es quién, los que están sentados ahí? Ahora piden diálogo. Vidal, ahí nomás, cuando terminó la sesión, blanqueó las posiciones en el Twitter. Puso, cuando nos votaron el 14 de noviembre, fue para que podamos ponerle un freno al kirchnerismo. Escribió. Y hoy lo hicimos. Entonces, es el debate. Sinceremos las posiciones. Vinieron a poner un freno, vinieron a oponerse a todo, vinieron a desestabilizar. Cuando gobernaba el macrismo y el peronismo dialoguista le votaba las leyes, se hablaba de gobernabilidad. Fíjate vos, ¿no? Los términos que vamos usando, lo hacían para garantizar la gobernabilidad. Pocos en ese momento se animaban a denunciar las extorsiones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que entonces y hoy hubieron dificultades muy claras para explicar lo que sucedió. Hay dificultades para explicar lo que sucede y probablemente eso sea parte del problema, ¿no? De cómo llegamos hasta aquí. Primero tendríamos que explicar lo que nos viene pasando desde hace tanto tiempo. Y adeudando explicaciones, llegamos a un Fernando Iglesias, por ejemplo, o a un Milei sentado en una banca. ¿Cómo se explica? Miren, voy un poco más atrás.
a López Murphy, hablando de presupuesto, de equilibrios económicos, de fondos a las provincias. ¿Cómo explicamos a López Murphy sentado ahí, elegido por la ciudadanía, diciendo lo que dice? El tipo que hace 20 años ajustó los fondos para la educación en las provincias, en cada uno de los territorios, en las universidades, a los jubilados, a los laburantes. ¿Por qué de repente nadie tiene pasado? ¿Por qué no tenemos memoria? Algo definitivamente está muy mal, y hace tiempo. Pero además cabe preguntarse si el Frente está jugando cada movimiento, haciendo las lecturas necesarias, la lectura fina, porque ante cada movimiento tiene que haber un estudio previo y cada movimiento tiene que tener, en estas circunstancias, lo amerita la coyuntura, una enorme precisión. ¿Se hicieron las lecturas necesarias para prevenir finales como el del viernes en Diputados, cuyas repercusiones inmediatas en la prensa llamada independiente fue el anuncio de una derrota política estrepitosa del gobierno? ¿Se leyó con agudeza o con inteligencia necesaria el momento político, las internas dentro de Juntos, en la UCR, esta última en particular, ya que tenían un recambio de autoridades en la misma jornada que tensionaba la situación hacia adentro, venían hace rato con esas tensiones? Finalmente hubo una conciliación con Morales y con Lustó. ¿Se tuvo en cuenta el impacto que podía tener esa interna a la hora de votar en la oposición? Porque había que suponer que iba a haber un sector de la oposición que iba a resignar su postura, digamos, esto de los halcones y las palomas, ¿no? Iba a haber un sector de palomas que al otro día iba a ser señalado por el otro sector como, qué sé yo, entrevistas, dialoguistas, ¿eh? Los iban a señalar por haber acompañado el presupuesto y se iban a exponer a eso, a ser señalados por sus compañeros de bloque como colaboradores del Frente de Todos. Digo, esto obviamente tenía que preverse. ¿Fue de verdad el tono del discurso de Máximo Kirchner el que terminó de bajar la posibilidad de un retorno del proyecto a comisión, que estaba pendiente de ánimos muy, muy exaltados, demasiado exaltados? ¿Fue eso de verdad el tono? Entonces, ¿de qué estamos hablando si lo que le molesta es un tono y baja la posibilidad de un presupuesto que impacta en todo el país solo por un tono? Porque además de una oposición irresponsable, desbocada, yo insisto en eso, subyace la duda de cuánto margen hay para improvisar o para arriesgar en el oficialismo a sabiendas de que justamente eso, no hay más margen, hay que ajustar los márgenes. Esto segundo, esto último, me preocupa mucho más que lo primero, porque con lo primero ya contábamos, con una oposición desbocada. Y lo traslado a todos los aspectos de la realidad que nos preocupan, lo traslado a lo que ocurre con la justicia, a lo que ocurre con los precios, a lo que ocurre con los medios, con la concentración de poder, con todo lo que hoy resulta perjudicial para la democracia y para las mayorías. ¿Cuánto más se podría haber hecho? ¿Cuánto más se podrían haber evaluado algunos movimientos? Bueno, hay algunos movimientos que definitivamente no se dieron nunca, ¿no? Pero aprovechando un contexto inusual como el de la pandemia, por ejemplo, ¿cuánto más se podría haber avanzado en esos frentes para no encontrarnos acorralados? Digo, porque la mayoría de los argentinos y las argentinas tenemos esa sensación, no solamente del gobierno. Si al gobierno le va mal, nos va mal a la mayoría, ¿no? Más a los que tenemos expectativas en un gobierno popular que represente a los laburantes, a las laburantes. Entonces, ¿cuánto más se podría haber hecho para no llegar a esta encrucijada? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Esto era inevitable? ¿Podríamos haber llegado a este momento y a esta negociación con el fondo posicionados de otra manera, disputando el poder con mayor firmeza? ¿Faltó convicción? ¿Faltó voluntad? ¿O no faltó nada? ¿No resulta grata la exploración de esta vía? Para nada, quiero decirles, pero me parece que es necesaria, porque lo que queda es tiempo de descuento para corregir y para cumplir, independientemente de la oposición y de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Tiempo de descuento para que el Frente se despegue de esa inercia que empuja al fondo y a la derecha.